Está lloviendo agua. Y también productos. Eso amerita video nuevo. Así es, mi querido Licho. Tenemos nuevos productos para el video de hoy. ¿Qué son? Son galvanizado en frío. Ahí está, son galvanizados en frío de la marca Prime Zinc, que nos hizo llegar para mostrárselos a ustedes. ¿Nos promete? ¿Qué nos promete este producto? Nos promete galvanizar en frío y aplica partículas de zinc. Como muchos de ustedes ya saben, amigos, en el mercado ya contamos con diversos materiales que previamente están galvanizados con distintas técnicas, como lo es el... el galvanizado en calor o electrostática. Esto lo que nos va a ayudar es a poder galvanizar, ya sea en campo, ya sea en taller, después de postproducir o para reparaciones, ¿no? Claro que sí. Con la ventaja, por ejemplo, en la presentación que tiene él, el spray, de que puede ser atomizado. Esta versión que viene en galón nos va a ayudar para ser aplicada en brocha o con equipo de aspersión, como lo puede ser airless o por pistola convencional. Entonces, para esto, para probar que efectivamente nos ayude, que galvanice, el galvanizado, una de sus propiedades es que... evita la corrosión. Vamos a aprovechar que está el clima así como está, no sé si lo puedes apreciar. Vamos a hacer unas pruebas con lluvia. Y vamos, es muy difícil tener una manera práctica de probar los productos de una manera rápida. Estamos hablando de que es un producto para galvanizar. Claro, necesitamos tiempo. Un proceso para ver si un producto funciona o no. Por lo que vamos a hacer, vamos a acelerar los procesos de oxidación. Vamos a meter ciertos metales, ahorita lo van a ver más adelante, en algunos líquidos diferentes, los cuales vamos a comprobar las cualidades que nos menciona este producto. ¿Cuáles son las cualidades? Evita la corrosión y protege el material. También es flexible. El fabricante nos comenta que este producto es flexible, es decir, que todavía después de aplicado tiene cierta tendencia a ser... pues flexible, ¿no? También, de hecho, algo que presume es de que al aplicarse deja una capa brillante, ya como si fuera un acabado de pintura, por si así usted lo desea dejar, ¿no? Okay, exactamente, puede quedar un acabado muy, muy bueno. Entonces, ahorita le vamos a ir explicando un poquito más, pero vamos más a fondo, ¿no? Vamos a cortar unas piececitas, ya sea vamos a probar a hacer el carbón, el galvanizado y los cortes que a veces son de batallar, ¿no? Son las partes que más oxidan al momento de cortar. Y a la larga hacen que se oxide toda la pieza, ¿no? Correcto. Pues vamos a eso. Primero limpiaré muy bien un pedazo de ángulo con la carda para después cortar en pedazos la pieza. Aquí tomamos un PTR galvanizado, el cual ya está un poco oxidado del corte, como pueden observar. También lo cortaremos en muchos pedazos. Por último, limpio una solera delgada que nos servirá para la prueba de flexibilidad. Bien, ya tengo listas todas las piezas que voy a necesitar para las pruebas y va a consistir en lo siguiente. En un bote vamos a meter estas 5 que son galvanizado. Vamos a meter una, por ejemplo, esta en vinagre. Esta la vamos a meter en agua sola. Esta la vamos a meter en agua con sal diluida. Y esta la vamos a meter en Coca-Cola. Y esta la vamos a dejar a la intemperie aprovechando que estamos en tiempos de lluvia. Estas las vamos a meter así solas. Aquí tenemos el corte, ya vieron que si las dejamos sin proteger se oxidan, en donde se hace el corte, pues no queda galvanizado, queda el material al descubierto. Estas 5 van a ir así al natural. Estas 5 las vamos a proteger de los lados del corte con el producto Prime Zinc, ¿ok? Lo mismo con estas. Estas que son acero de carbón completamente desnudo, vamos a meter las 5 de acuerdo a los líquidos que ya les mencioné, así como están, y estas protegidas con el producto.
En el caso de la solera, la limpié a la mitad y le voy a aplicar producto. Con esta haremos la prueba de flexibilidad del producto. Entonces, pues vamos a preparar, vamos a dejar pintadas las que van a ir protegidas para mañana poderlas meter en su líquido, ya que hayan curado totalmente, que son 24 horas aproximadamente. Vamos a dejarlas unas 20 horas de aquí a mañana para poderlas meter cada una en sus respectivos botes de líquido de prueba. Vamos a eso. El aerosol viene un poco espeso, bastante espeso, de hecho más de lo común, más que un aerosol convencional, y el líquido está bastante diluido. De hecho, yo bajo aquí así y no se puede apreciar que haya un balín. Aquí tengo uno que ya utilizamos para que vean que sí tiene un balín, y este todavía no. Entonces, el fabricante recomienda agitarlo hasta que el balín esté sonando. Una vez que consigamos que el balín suene, agitarlo un par de minutos más y posteriormente aplicarlo. Esto es para que todos los asentamientos de zinc y de los metales que protegen se puedan homogeneizar bien en la mezcla. Entonces vamos a agitarlo hasta que suene. Ahí está. A partir de ahí ya empezamos a oír el balín, ya se despegó de donde estaba, y vamos a agitarlo vigorosamente para que el mismo balín proceda a remover todo. Creo que con eso será suficiente y vamos a aplicarlo. Y una vez que terminemos de utilizarlo, es recomendable voltear completamente nuestro bote y presionar la válvula unos 5 segundos hasta que deje de salir el material y quede completamente limpia, lista para volver a pintar. Vean. Ahí ya prácticamente quedó limpia, libre de material, y ya se puede volver a utilizar sin problema de que se tape. Esa no se la sabían, ¿verdad? Muchachitos, ¿qué tal? Ya estamos al día siguiente de haber aplicado el Prime C en los metales. Ya tenemos listos los envases y los productos a utilizar para la oxidación. Bueno, de hecho hoy nos tocó, bueno, esta es la Coca-Cola. Hoy nos tocó el turno a Lupis. Coca-Cola, Lupis. Vamos a aplicar un poco de Coca-Cola en estos envases. La chica tienda de hotel. Toma un poquito para ¡Limones! Gracias, Lupix. Listo, tenemos listo la Coca-Cola. Sigue agua, solamente agua. Le toca el turno a vinagre. Tenemos el vinagre. Ahora le tocó la costeña. Costeña, patrocínanos. Listo. Ahora le toca el turno agua con sal. Vamos a hacer, para que no digan que le echamos más sal a un botecito, vamos a ponerle sal. Generoso, generoso. Sí, porque las aguas de aquí están sumamente ácidas y saladas. Listo, creo que es suficiente. Menéyele. Delicioso. Listo, como ya mencioné, ya tenemos listos los envases llenos con los productos a utilizar para la oxidación. Aquí tenemos de este lado cortes que ya hizo Yair con acero al carbón sin proteger. Estos son galvanizados
miren, si se pueden apreciar, en los cortes no está protegido, ¿sí? Y de este lado ya tenemos los protegidos. Miren, el corte ya está protegido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya es galvanizado, ya está todo galvanizado. Pero este sí fue la totalidad, miren. Este está galvanizado totalmente. ¿Sí? Y por supuesto vamos a hacer la prueba de flexibilidad. ¿Sí? Vamos a agarrar uno de cada uno. Uno por aquí. Ahora sí, llegó el momento de la prueba de flexibilidad. Vaya, vaya. Ya lo vieron, amigos, aquí Omar ya se encargó de hacer todas las pruebas. Vamos a dejarlas 3 o 4 días que los químicos o los líquidos hagan sus reacciones, que la intemperie haga su reacción. Y ahora que terminamos de hacer la prueba de flexibilidad de la pintura, notamos algo a posterior. Cuando se dobló, la pintura no se deformó, no se partió ni nada. Pero hubo que haber un contacto, sin querer lo recargó así Omar, y vimos que las partículas de la pintura ya se habían separado, ¿ok? De hecho, aquí se nota que se puede descascarar un poco, pero es mínimo, es solamente en donde toca esto. No sé si porque aquí en el cartón haya pintura, puede ser un factor, no lo sabemos. Lo voy a poner aquí. Y también se daña un poquito, se descarapela. Obviamente, la flexibilidad a la que la estamos llevando, pues supongo que es más de la cual en un trabajo cotidiano se le llevaría. Obviamente que cuando haces dobleces, primero haces los dobleces y luego das la protección. Quisimos ver hasta qué punto era flexible, pero si se dan cuenta, aquí por el interior se mantiene completamente bien. No sé si la pintura ya está debilitada, el prime zinc se debilitó, pero se ve bastante íntegra la capa y sin agrietamientos. Este fue un rayoncito con el dedo, así que no vale, pero el resto de la pieza está intacta por la parte de adentro. Entonces, pues ya ustedes lo juzgarán. ¿Qué creen, cuates? Se nos olvidaba. Vamos a hacer una prueba, vamos a darle limpieza mecánica a esta placa para aplicarle el Prime Zinc, ¿sí? Para que vean el toque elegante que le da. Ah, pero ante todo, la seguridad. Después de ya una vez estar cardeado, ¿sí? Vamos a limpiarlo con un poco de solvente. Puede ser thinner, aguarrás, ¿sí? Cualquier tipo de solvente puede ser limpiado. El chiste es nada más quitar el polvo del óxido, ¿sí? Para evitar una contaminación. Vean cómo se impregna en el metal. Ya secó aquí la placa de lo que acaba de aplicar Omar. Tenemos un perfil galvanizado y una lámina galvanizada para que vean más o menos el acabado que deja, el color. Ese es el de la lámina galvanizada, ese es el del perfil. A ver si lo logra captar bien la cámara. Vale. Ahí. Y este es el galvanizado en frío. ¿Sí? Pueden ver que la capa es bastante uniforme y brillante.
se alcanza a ver los brillos del sol. No sé si con la cámara lo logre captar, pero sí es algo brillante. No es exactamente igual a este ni a este, pero se ve como un acabado brillante. Si aplicamos probablemente con el compresor, el que viene en galón, puede quedar todavía aún más uniforme en su aplicación. Aquí las líneas que se logran ver también es por el metal que está doblado, por el calentamiento cuando el secretario estuvo practicando, pero nada que afecte al material. Bueno, amigos, pues después de poco más de una semana nos tuvimos que ir a trabajar, quisimos hacerlo 3 días, no pudimos regresar al taller. Ya estamos aquí para ver los resultados. Por favor, cameraman, si eres tan amable, miren cómo han quedado los productos. Este es el área de Coca-Cola, este es el área de vinagre, agua masal y agua sola. Sí, por acá tenemos los de la lluvia para que vean que sí, estuvo a la intemperie. Miren cómo quedó el... Pero los voy a pasar a la mesa para que los podamos seguir viendo, ¿va? Y pues llegó el momento de la verdad. La verdad. Tengo que ser insistente en lo que voy a decir. Y perdonen, pero en el video anterior de la escalera hubieron muchos comentarios como de que no sabían que todo era que estábamos poniendo a prueba el producto. Dijeron, ¿cómo se te ocurre ponerlo en una escalera? Eso no es para eso. O sea, no. Lo que estamos haciendo aquí es pruebas para ver, llevando al límite y a veces más del límite, para ver cómo reacciona el producto. Igual puedes recordarles de qué se va a tratar este nuevo... La nueva sección. Recuerden que la nueva sección se trata de probar productos nuevos, novedosos, o que prometen mejorar nuestras vidas o nuestros trabajos. Vienen a innovar y a hacernos más fácil nuestro trabajo. Por ende, entonces... Las pruebas que estamos haciendo, no somos ni físicos, ni químicos, ni biólogos, ni nada de eso. Entonces, son pruebas muy, muy bien intencionadas para que ustedes vean lo que ocurre al poner a prueba sus productos. Dicho lo anterior y sin más que agregar, dependiendo de lo que ustedes comenten, vamos a ver los resultados que obtuvimos. Ya les dijo aquí Omar el orden y vamos a empezar a sacarlos. Ya sin hablar, los vamos a sacar. Y ya al final hacemos los comentarios. ¿Sale? Bueno, vamos a eso. Ya tenemos ordenadas todas las piezas del lado... De izquierdo para ustedes tenemos todas las que están protegidas con Prime Zinc y del lado derecho todas las que no están protegidas. Vamos a empezar con la Coca-Cola de cerca y aquí tenemos las protegidas que sí se oxidaron un poco, pero más que oxidadas están llenas de moho. Así que de paso vemos que es un mito que la Coca-Cola limpia los metales, porque estos están también medios oxidados. Aquí se puede ver que hasta el galvanizado sufrió cierta corrosión. Entonces, pues obviamente que aquí Prime Zinc no tuvo qué hacer, ¿no? Contra la Coca-Cola, quedó hasta manchada. Aquí tenemos el vinagre. El vinagre definitivamente deshizo la protección en ambos casos y hasta empezó a oxidar en ciertas partes el galvanizado, pero en el que no estaba protegido sí limpió notablemente el acero. Sí lo limpió un poco. Está oscuro obviamente por el tiempo, pero no muestra señales de oxidación. Y aquí también como que quiso quitar el galvanizado de fábrica. Como se pueden dar cuenta, está un poco corroído, oxidado. Entonces es muy fuerte el vinagre, tanto que hasta el galvanizado de fábrica lo quitó. Ahí se puede ver el óxido, sorprendente. Vámonos a los que nos interesan, agua con sal. Recuerden que estuvieron sumergidas las piezas. Sin embargo, la pieza de galvanizado protegido con Prime Zinc no sufrió ningún daño. Está bastante bien protegida. Caso contrario al acero al carbón, que sí sufrió un poco de daño. Recuerden que es el agua con sal. Empezó a mostrar puntos de óxido después de una semana de estar sumergida. ¿Okay? Aquí tenemos la que estuvo también de acero al carbón, pero no se ve tanto signo de daño de óxido.
quiero pensar que también porque estaban sumergidas. Vamos a esperar que pasen unas horas, a ver si con el ambiente queda. Aquí en este galvanizado no le pasó absolutamente nada, ni en los cortes. Vámonos al agua normal. Aquí tampoco le hizo nada de daño a los cortes del galvanizado. Vemos que está intacto, no hay ningún daño de óxido. Aquí fue menos que con el agua con sal, pero sí hubo un poco de daño. Este fue el más dañado, que es el acero de carbón sin protección. Y este que estaba medio oxidado, se puede ver, no sé si logro captar la cámara, que tiene muy pocos, pero sí tiene algunos puntos de oxidación. Y al agua con lluvia, vemos el agua con lluvia. Nuevamente el galvanizado protegido con Prime Zinc no muestra señales de óxido, a pesar de que estuvo en intemperie. Este, sorprendentemente, en la parte de donde está dando el agua no muestra señales de óxido. Por dentro, un poquito de este lado. De este lado, quizá aquí un poco un punto de óxido. Acá se puede ver un brote de óxido, pero es mínimo, ¿sí? Entonces, hasta este punto estamos viendo que el producto está cumpliendo. Y este, pues obviamente, bastante oxidado. Aquí ya pueden ver que el galvanizado donde está el corte también sufrió daño por el óxido. Aquí está oxidado, aquí está oxidado. Entonces, vemos que sí hubo daño. Vamos a los comentarios finales después de haber visto todo esto. Pues bien, Omar, ya después de haber visto todo esto, dime qué te pareció, cuáles fueron tus reacciones, qué les quieres comentar a los amigos. Honestamente, bueno, yo voy a hacer mis comentarios ahorita, pero te quiero escuchar. A mí en lo personal me sorprende una. Estuvieron sumergidos los materiales. Recuerden que estuvieron sumergidos. Aquí ustedes no utilizan piezas sumergidas. Y sin embargo, como pueden, el agua con sal ya ve que es ultramente corrosiva. Solamente fue daño mínimo el que le hizo a la pieza cubierta con Prime Zinc. Y pues sí, a mi parecer cumple con lo dicho. Ah, algo que me sorprendió es que el vinagre limpia muy bien el acero al carbón, ¿eh? Sí, eso fue de paso una buena prueba, ¿no? Sí, claro. Bien, al sumergir, desde mi punto de vista, el producto en vinagres, yo tenía, no, tenía la incertidumbre de qué iba a pasar. Lo que no me esperaba es que removiera por completo el producto. Obviamente, no va a llover vinagre, estamos de acuerdo, no lo vas a dejar sumergir en vinagre, pero fue necesaria hacer la prueba para quitarnos de dudas. De las cosas que me sorprendieron del producto, como ya mencionaste, es la resistencia que tuvo, por lo menos en esta pieza que está intacta. Exacto, en los cortes. En los cortes, a mí me sorprendió, estuvieron sumergidos, sumergidos. Y que el daño fue mínimo en las piezas de acero al carbón. Recuerden que siempre para aplicarlo es necesaria la limpieza mecánica y luego posteriormente con un solvente para que quede muy bien. Pero otra cosa que también me sorprendió bastante es la resistencia, la flexibilidad, en donde doblamos la solera y el Prime Zinc no se deformó, no se agrietó, ni nada por el estilo. Entonces, pues, considerando, vamos a hablar también de costos. El costo del galón, a ver si lo tienes por ahí. El galón está en poco más de 2,100 pesos mexicanos, que es un equivalente a unos $100, $120. La lata anda alrededor de 200, 250 pesos, dependiendo de dónde la consiga. Puedes visitar la página del distribuidor, que es primesim.com.mx. Ahí está en la descripción, ya lo saben. Y pueden ustedes hacer las preguntas técnicas que deseen. Nosotros estamos haciendo una prueba bien intencionada. Al extremo, vaya. Al extremo y con los materiales que teníamos. Y pues ese es nuestro punto de vista. Las decisiones las toman ustedes. Para 200, 250 pesos y tener una reparación que te va a durar bastante, pues... Bastante. Yo creo que sí lo podríamos invertir. Sí, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, es como tú mencionas, ¿no? Son 200 pesos que puedes invertir cuando haces juntas de galvanizado. En nuestro caso, cuando hacemos soldadura, ¿no? Claro. Armas una reja de galvanizado y no quieres pintarla. Exacto. Que el cliente desea tener el mismo color del galvanizado, vaya que sí es buena elección, ¿no? ¿Por qué? Porque deja un acabado brillante y es el color del galvanizado. Pues ahí está, amigos. Ya no tenemos más que decir, todo lo vieron. Esperamos que de verdad les haya gustado el video. Si tienen más ideas de videos o de productos que ustedes quieran ver, déjenlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí está. Dejen su pulgar arriba si les gustó este video. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, amigos. Chao.